Para la receta de hoy vamos a necesitar 500 gramos de filete de pescado y vamos a comenzar sazonando con pimienta negra molida, un poco de sal, y 3 dientes de ajo triturados. A continuación vamos a agregar el zumo de un limón. Y enseguida vamos a esparcir todo muy bien. Hecho esto, vamos a voltear por el otro lado y vamos a volver a agregar un poco de pimienta negra molida y otro poco de sal. Hecho esto, vamos a dejar marinar durante 30 minutos. Y aquí, en una refractaria de vidrio, vamos a colocar medio pimentón rojo cortado en rodajas, medio pimentón verde cortado en rodajas, una cebolla mediana picada, 3 chiles de su preferencia cortado en rodajas, medio pimentón amarillo cortado en rodajas, un poco de sal, pimienta negra molida, y vamos a agregar un poco de aceite de oliva por encima. A continuación vamos a mezclar todo muy bien y vamos a acomodar las verduras para que enseguida podamos transferir nuestros filetes de pescado a esta misma refractaria. Y en este caso estamos usando filetes de tilapia, pero ustedes pueden utilizar el tipo de pescado que más les guste. Ahora en otro recipiente vamos a agregar medio kilo de papas sin cáscara ya cocidas y vamos a espichar muy bien. Enseguida en una olla vamos a agregar 2 cucharadas soperas de mantequilla. Un poco de aceite de oliva, vamos a dejar calentar bien y enseguida vamos a agregar una cebolla mediana picada. Hecho esto, vamos a revolver y dejar cocinar durante 3 minutos. Enseguida vamos a agregar nuestras papas ya espichadas. ...200 gramos de crema de leche, 200 mililitros de leche, un poco de sal y un poco de nuez moscada rallada al gusto. Y a continuación vamos a mezclar todo muy bien y dejar cocinar entre 5 y 7 minutos. Y este es el punto ideal de nuestro puré. Ahora vamos a agregar nuestro puré encima de nuestros filetes de tilapia. Vamos a esparcir muy bien y enseguida vamos a agregar 300 gramos de queso mozzarella rallado y para finalizar vamos a agregar un poco de orégano por encima. Hecho esto, vamos a llevar al horno precalentado a 200 grados durante 40 minutos. Recuerden que este tiempo puede variar porque la potencia de cada horno es diferente. Y aquí ya se pasaron los 40 minutos y nuestra receta está lista. Miren lo provocativo que se ve. Y a la hora de servir, ustedes pueden usar la creatividad a su gusto. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Mi nombre es Santiago Vallejo. Quédense todos con Dios. Un beso grande y hasta la próxima. Adiós.